Arca de la Alianza. ¿Por qué María? Sí, es el arca de la nueva y eterna alianza, del nuevo y eterno testamento que Cristo firma con su sangre. Pero es que María está prefigurada, está anunciada en el arca de la alianza, no nueva, sino de la alianza del Antiguo Testamento. ¿Por qué empiezo así? Porque vamos a tener una meditación que creo que puede resultarnos muy provechosa, muy luminosa y muy estimulante. Estamos haciendo girar este día nuestro en torno a un misterio tan dulce, tan hermoso, tan delicado como la presentación en el templo de María, palomita blanca y grácil de 3 años. Pues una de las muchas figuras que anuncia María en el Antiguo Testamento es, y de las más expresivas, el Arca de la Alianza. Por la materia de que estaba fabricada, por lo que contenía dentro de ella y para lo que servía en el pueblo de Dios. El arca era de cedro incorruptible, así lo mandaba Éxodo 25, 10. María no conoció la corrupción del sepulcro. María está libre de la corrupción del pecado actual. Había estado libre de la carcoma del pecado original. Y por tanto del fomes peccati, de la concupiscencia, de la inclinación a pecar y de las pasiones. Y el arca, que era de cedro incorruptible, por fuera estaba forrada de oro. Oro finísimo, purísimo. Y estaba por dentro también, por dentro y por fuera. Era un armazón de madera de cedro. El cedro es inmune a la polilla y a la carcoma, no se estropea nunca esa madera. Y encima revestida de oro. Y entonces todo en María está bañado en oro. Todo está levantado por la gracia. Todo está hermoseado y sobrenaturalizado por los dones del Espíritu Santo. Sus pensamientos son divinos, sus obras, sus costumbres, sus hábitos, sus potencias. Todo resplandece en María, todo brilla, todo recibe el reverbero de la luz de Dios. En esa Domus Aurea que es ella, casa de oro, templo de Salomón, arca de la alianza. Qué bonito es contemplar a María desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué contenía el arca? Hemos dicho que es figura de María por el material de que está construida, por lo que contiene y por aquello para lo cual sirve. Ya hemos visto la primera parte, el material. Ahora, ¿qué contiene el arca? Pues contiene las tablas de piedra de la ley que le fueron entregadas a Moisés en el Sinaí. La urna con un poquito del maná y la vara de los prodigios. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que está encerrado en el arca de la nueva alianza de oro, que es María, es el verbo eterno, humanado. Petra autem erat Christus. La piedra, la roca, era Cristo. Las tablas de la ley, los mandamientos, ya no están escritos en piedra, sino en el corazón de carne vivo y palpitante de Jesús. Él es la piedra fundamental del edificio de la iglesia, la piedra angular que hizo de los dos pueblos, judío y gentil, tan divididos, uno solo. Y además, el arca encerraba, ya lo hemos dicho, el maná.
Y María es la divina panadera, en cuyo seno purísimo, como en un horno caldeado por el Espíritu Santo, se ha cocido el pan de la vida, nacido en Belén, casa del pan. Y además el arca encerraba la vara de los prodigios, porque en el corazón de María está encerrada la fuente mística de todas las gracias, que es el mismo ser de Dios. Y Jesús, a través de María, es la vara que quiere obrar prodigios en nosotros. Por eso nos gusta representarla, y ustedes así la miran cada día, a Nuestra Señora de la Salud con un cetro en la mano. Es un cetro de reina, pero es un cetro extendiendo el cual ella obra prodigios. Y ese cetro es Jesús, por eso lo tiene en la otra mano. O sea, que toda la belleza, toda la maravilla, todos los encantos, toda la delicia, toda la bondad, toda la verdad, toda la santidad de Dios está encerrada en María. Y esa arca del testamento servía de peana, de asiento, a lo que se llamaba el propiciatorio. Esto está en Éxodo 26:34. El propiciatorio es, nos hemos acercado al trono del Dios vivo, seguros de alcanzar misericordia y auxilio oportuno, dice la epístola a los Hebreos. El propiciatorio es allí donde se acercaba el pueblo. Bueno, todo eso quedaba oculto en el Sancta Sanctorum, pero se deseaban acercarse para obtener la misericordia de Dios, para encontrar a Dios propicio, para ofrecer un sacrificio de propiciación. Entonces el propiciatorio es como si dijésemos el tribunal de las misericordias de Dios, para oír a su pueblo y para despachar las peticiones de sus fieles. Pues de ninguna otra criatura hizo Dios trono de la gracia como de María Santísima. Por eso no solo es Federis Arca, no solo es Domus Aurea, sino que es Sedes Sapientiae, asiento y trono de la sabiduría increada que es Jesucristo. Y así el tribunal de la divina justicia se quedó en Dios, y el tribunal de la divina misericordia quiso ponerlo en María. Por eso la llamamos Salve Regina, Mater Misericordiae, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ella es el trono de la misericordia, Dios el trono de la justicia, María el propiciatorio sobre el cual está el arca de la alianza, para que lleguemos con segura confianza, sin temblores, a pedir los beneficios, las gracias, las misericordias. ¡Qué arca tan misteriosa, fabricada por la mano del mismo Dios! El arca de la consagración, para habitar Dios en ella. El propiciatorio para que su pueblo se acerque a ella. Y entonces esta arca tan santísima no estaba bien fuera del templo de Dios. Un sagrario se construye para ponerlo en una iglesia, no en medio de la calle ni en cualquier casa. El lugar del arca era el templo. Y entonces el autor del arca, Dios, dispuso en su designio eterno que María Santísima, arca de la alianza, Federis Arca, fuese colocada en su casa, en su templo. Y como no le sufría el corazón a Dios esperar para tener el sagrario bajo su techo, recién cumplidos los 3 años de aquella arca, dispuso
que se la llevase al templo. Hay una diferencia, hasta ahora todos son semejanzas, entre el arca de la alianza y María. Ahora vamos a hablar de una diferencia entre lo que sucedió con aquella primera arca y lo que sucede con la segunda y verdadera. Miren, cuando el santo rey David trasladó el arca a diferentes lugares y después su hijo Salomón también la llevó o colocó en el templo ya como su lugar propio, pues fueron traslados todos muy festivos, fueron procesiones muy gozosas. Por ejemplo, pensemos en la procesión que organizó David de la casa de Aminadab a la de Obededón. Todo esto es historia sagrada. Ustedes han estudiado todavía historia sagrada. Y los niños hacen la primera comunión sin saber santiguarse, ¿cómo van a saber historia sagrada? No saben nada más que no hay que tirar los plásticos y que hay que cuidar la aldea global y la ecología y esas cosas. Pero ustedes sabían historia sagrada y recuerdan ese traslado del arca de la casa de Aminadab a la de Obededón, donde estuvo 3 meses. ¿A qué les recuerda esto? Que la procesión del arca de la alianza por las montañas de Judea, acompañada por San José, llegó a Incarín, a la casa de Isabel y Zacarías, y se quedó 3 meses allí el arca de la alianza. ¿Por qué fueron 3 meses? Porque 3 meses había sido en casa de Obededón. Y de la casa de Obededón fue el arca al tabernáculo de Sion, o sea, a la ciudad propia del santo rey David, a Jerusalén. Y ya en Sion, su hijo Salomón trasladó el arca al nuevo templo que había edificado por orden del mismo Señor. Todo esto está, por si lo quieren buscar y les da curiosidad y pasan un ratito entretenido, en el segundo libro de Samuel, 6:10. Y en el tercer libro de los Reyes, primero de las Crónicas, 8:6. Bueno, pues como estoy diciendo, en todas esas traslaciones, el arca fue llevada con mucha veneración, con mucho público, con mucha solemnidad, con muchas músicas, con muchas danzas. Recuerden a David bailando con el roquete de lino delante del arca. Y entonces los reyes de Israel, el pueblo todo, se volcaba en el traslado del arca. Y nuestra arca, María Dulcísima, ¿cómo fue trasladada? Siendo infinitamente más rica que el arca del Antiguo Testamento, no fue llevada con aparato ni ostentación al templo. No hubo una pompa real ni sacrificios de animales. Fue llevada humildemente unas veces en brazos y otras andando, porque ya los niños de 3 años pesan un poquito, de manos de sus padres, Joaquín y Ana, en silencio, con discreción por las calles de Jerusalén. ¡Qué diferente! Nadie se enteró del traslado. Sin embargo, fue un traslado mucho más importante que los otros. ¿Por qué pensamos como los hombres y no como Dios? ¿Por qué nos gustan tanto las cosas a la manera del mundo? Ha resultado muy bien tal ceremonia, mire usted. Vino mucho público. Se llenó la iglesia. Hemos visto la hoja diocesana. ¡Uy, qué bien! ¿Cuántos jóvenes han ido a Guadalupe? 600, 700. Que no podemos vivir de números. Que el Señor no nos ha mandado ser muchos, sino ser santos. De esa iglesia llena en tal ceremonia, ¿cuánta gente salió convertida? De esos 700 jóvenes, ¿cuántas vocaciones salieron? Entonces, estamos haciendo sonar números con un ruido hueco en el que tantas veces se complace el demonio. El arca María
fue trasladada sin aparato y allí la depositaron sus padres en el templo, con recato, modesto, humilde, pobrecita, sola. Entonces toda la gloria y majestad de esta procesión quiso el Dios Altísimo que fuese invisible. Omnis pulcritudo filia regis avintus, dice el Salmo 44. Y lo rezamos en vísperas y decimos, ya entra la princesa bellísima. Qué mala traducción como tantas. Si no es que ya entra la princesa bellísima. El original dice, toda la gloria de la hija del rey está en su interior. Fíjese lo que se parece una cosa a otra. Pues así está María. La princesa entra bellísima, pero toda su hermosura, siendo una niña encantadora y bellísima y deliciosa, pero toda su belleza está en su alma, llena de Dios. Entonces, así ordenó el Señor que fuese venerada esta arca. La del Antiguo Testamento, con mucho boato, con mucha solemnidad, con mucha ostentación y aparato. ¿Por qué? Porque iba a ser figura de esta nueva arca. Pero era un arca irracional, era un arca material. Y por eso con ella, con ese especie de mueble, con ese arcón, pues se podía hacer toda esta celebridad. Pero con el arca verdadera, Dios no quiso esto. ¿Por qué? Para enseñarnos con el ejemplo de María cómo tenemos nosotros que consagrarnos cada día en el templo. Y para que no nos dejemos llevar, y aún así lo hacemos tantas veces, por el ruido del mundo, por los aplausos del mundo, por las opiniones del mundo, no. Porque entonces ya tendríamos el premio en esta vida. A las religiosas las hacen mucho mal los seglares. Lo dice Santa Teresa de Jesús en una obrita pequeña donde comenta el cantar de los cantares. Y dice, tened cuidado, que jamás el mundo ensalza si no es para abajar. Y cuando a las religiosas los seglares, ay, porque ustedes son unas santas, que a ustedes Dios las escucha, que ustedes son tan buenas. Eso les hace muchísimo daño. Primero, porque no es verdad. Y segundo, en el caso de que lo fuese, pues el director espiritual de Santa Maravillas de Jesús le dijo un día a sus monjas, si quieren hacer sufrir a su madre priora terriblemente, dedíquenle alguna alabanza o algún halago. Que entonces se muere de pena, porque los santos no soportan eso. Entonces, el corazón indiviso es que nuestro amor ha de ser todo para Dios y ha de venir todo de Dios. La atención nuestra no se debe repartir con las criaturas. El amor divino es delicado y nuestra voluntad humana es muy frágil y muy limitada. Y si la dividimos, lo pierde todo. Lo pierde todo. Entonces, ¿para qué nos mandó Dios a su Hijo, hecho hombre en la carne de María? Para que aprendiésemos el valor de la pobreza, de la humildad, del silencio. Para que entrásemos un poco en la inteligencia del misterio de la cruz. Y entonces el Verbo, hecho hombre en el seno de su madre, vino a reprobar todo lo del mundo. Riquezas, fausto, ostentación, pompas, honras, deleites. Todo eso que buscan los hombres carnales. El Verbo encarnado en el seno de María vino a enseñarnos el peligro que tendríamos en amar los bienes de este mundo.
Y cuando caemos en ese engaño de amar esos bienes, entonces estamos huyendo y no nos damos cuenta, pero poco a poco nos ponemos en una pendiente inclinada. Estamos huyendo con verdadero horror de la humildad, de la mansedumbre, de la pobreza, de la infancia espiritual, de todo lo que tiene olor de virtud evangélica y abnegación de las pasiones. Y entonces la luz de nuestros ojos se ciega, se entenebrece, cuando deseamos las procesiones del Antiguo Testamento antes que la procesión de María al templo. Ella es maestra de la verdad y viene a enseñarnos la humildad, el secreto, el retiro, el desprecio de la vanidad engañosa, el amor a los trabajos, a las humillaciones, el deseo del último lugar, el complacernos en que no nos amen las criaturas. Todo este lenguaje, qué extraño es hoy a nuestros oídos, porque no se predica ni siquiera dentro de la iglesia, ni se recuerda a las almas religiosas. Pero no hay otro camino que el camino de Belén y de Nazaret y del Calvario. Y cuando pasaron esos 3 años primeros de vida de la Virgen, pues eso que hemos dicho, Joaquín y Ana la llevaron, sí, a lo mejor irían un puñadito exiguo de parientes, si vivían los abuelitos o algún tío, en fin, pequeño puñado, mira que llevamos a la niña, que nos desprendemos de ella, pues os vamos a acompañar, pero una cosa discreta. Y llevaban consigo la verdadera arca de la alianza del Nuevo Testamento para depositarla en el Templo Santo de Jerusalén. Y María iba diciendo en su corazón, como que tenía perfecto uso de razón, aquella palabra de la esposa de los Cantares: tráeme posté, curramus in odorem unguentorum tuorum, atráeme, amado mío, y correremos tras el aroma de tus perfumes. Ella buscaba en el templo a quien ya tenía y poseía en el templo de su corazón. Y para eso no necesitaba acompañamiento de criaturas terrenas. Ya la acompañaban los ángeles, que la guardaban desde su concepción. Llegan al templo y Joaquín, como que es el cabeza de familia, lleva a la niña de la mano. Los tres hacen una fervorosa oración al Señor y los dos padres ofrecen a su hija y la hija se ofrece ella misma con profunda humildad, con sentimientos tan hondos, tan santos, de adoración, de temblorosa reverencia ante la majestad divina. Pero solo María en su corazón conoció verdaderamente cómo la recibía el Señor en aquella ofrenda. Y en el fondo de su corazón oyó una voz que la decía: Veni, veni columba mea, veni sponsa, veni amica, et coronaveris, o de los Cantares: ven, esposa mía, ven, amada mía, paloma mía, amiga mía, ven y serás coronada. Y entonces se adelantan los padres con su hija, la entregan al sacerdote, este les da la bendición y todos juntos, para que vieran los padres dónde se iba a quedar, la llevan a un aposentito, a un cuartito, donde ya estaban reunidas otras niñas que quedaban allí consagradas, porque esto era una costumbre un poco ya extendida, de que en algunas familias más religiosas querían que sus hijas se educasen en el templo. Pero esto ha perdurado hasta hace poco. Ahora estoy leyendo yo la autobiografía deliciosa de una gran santa española, todavía no canonizada,
la fundadora de las Agustinas Recoletas, la Madre Mariana de San José del siglo XVII. Bueno, pues también desde los 7 u 8 años había entrado en un convento porque tenía allí 4 tías, ella no tenía gana ninguna de ser monja, y poco a poco va descubriendo y se hace una santa, un alma mística contemplativa, Santa Gertrudis, Santa Matilde, también estuvieron desde muy niñas en los conventos, eso ha durado hasta hace relativamente poco. Entonces no es algo tan legendario esto de que la Virgen fuese al templo, porque sobre todo las primogénitas, la primera niña hembra de las familias que pertenecían a las tribus reales de Judá o a la tribu sacerdotal de Leví, eran 2 de las 12 tribus de Israel, la de los reyes, la de Judá, la de los sacerdotes era la de Leví, pues se comprende que San Joaquín o Santa Ana vendrían de una de esas tribus, y entonces la primogénita era pues una manera de consagrarla al Señor, llevarla al templo desde tan niña. Tenía la subida a aquella parte del templo que era como el colegio de las doncellas nobles, como se llama el de Toledo, pues tenía 15 gradas, tantas veces lo hemos visto en los cuadros, y en todos los cuadros te pones a contar y no falla una, son 15 escalones donde presenta a la niña el templo, y allí salieron los sacerdotes a recibir a la niña María, que no era cualquier niña porque los padres tenían un predicamento de familia venerable en Jerusalén. Y entonces algunos de los sacerdotes de menor rango descienden para hacer un ritual que consistía en dar la mano a la niñita y ayudarla a subir el primer escalón. Y entonces algunos cuadros pintan a María volviéndose desde ese primer escalón para mirar por última vez a sus padres como pedirles su bendición. Y como decir, el resto de los escalones ya no miro atrás. Ya voy como una saeta a esconderme en Dios. Y entonces subió por sí sola ya las 15 gradas como una palomita que echa a volar. Y mientras sus padres abajo se quedaban llorando, ella en contra de lo que los niños suelen hacer cuando se les deja en la guardería cada mañana, algunos están llorando meses hasta que... Pues María, ¿no? Los padres lloran y ella va con alegría a consagrarse al Señor. Y allí parece ser que era entonces, quieren algunos intérpretes, que fuese el sumo sacerdote aquel año, Simeón, y que la entregase a Ana, la de Fanuel. Así, Ana por Ana, porque había salido de los brazos de su madre Ana, iba a los brazos de la otra Ana que vivía en el templo. Entonces es muy bonito pensar que fuesen estos dos personajes, porque como decíamos, 12 años más tarde, ahora María tiene 3 años, a los 15, cuando tenga a Jesús, volverá al templo y encontrará de nuevo a estos dos personajes, porque esa aparición tan repentina y sorpresiva de aquel anciano Simeón, que se pone a decir cosas, eso no sería por las buenas, es que María y José le conocerían, sobre todo María tendría mucha intimidad con Simeón, y luego aparece Ana. Entonces eran como dos viejitos que se les caía la baba de ver que la niña que ellos habían criado traía en sus brazos a ese pimpollo que era el salvador del mundo, que ellos con una luz muy especial conocían que lo era. Entonces, pues como todo quedaba en casa, una cosa entrañable. Ellos habían criado a esa niña, la habían visto crecer en el templo, y ahora venían a ver el fruto de la educación de ellos. Así ese orgullo sentían, ¿no? Y los padres Joaquín y Ana se vuelven a Nazaret, como despojados, como doloridos, como pobres, sin su tesoro. Y la niña María quedó encargada a sus maestras. ¡Qué docilidad, qué receptividad! ¿Cómo no se dejaría formar María? Aunque su formador primero y único era el Espíritu Santo, pero qué blandura de alma,
Y qué mansedumbre en todo, cómo se dejaría formar. Así que, miren, la dicha mayor que puede venirle a un alma en este mundo es que Dios la llame a vivir en su templo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Se acuerdan aquello que se cantaba antes? Las palomitas vuelan, vuelan al palomar, las almas que suspiran vuelan a vuestro altar. Oh, si me diesen alas para poder volar y estar bajo las vuestras, qué dulce bienestar. Es el bien más grande que puede venirle a un alma que el Señor la llame para que se consagre a Él, porque así ese alma queda rescatada de la esclavitud y queda como libre de los peligros de la vida mundana con tanta perversidad. En la vida religiosa se halla un puerto seguro, todo lo demás es tormenta. Y por eso qué feo sería un religioso que no se pasase la vida dando gracias por este beneficio, que estuviera como adocenado, como acostumbrado. Ay, se vive la vida religiosa, se vive en un convento, se está ahí como está un mueble. No, 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 hay que gozarlo y hay que explotarlo y hay que hacerlo fructificar. Y entonces, aunque no haya siempre el fervor sensible, pero tiene que haber siempre el entendimiento del don recibido para dar gracias. ¿Qué es lo que necesita una religiosa? Subir cada mañana a las 15 gradas sin mirar atrás, sin lloriquear, sin quejarse, sin recordar, sin reconquistar, sin estar pendiente de su familia, ni de sus gustos, ni de sus cosas, borrando todas las imágenes de la memoria, olvidando de una vez todo lo que dejó en el mundo. No le vaya a pasar como a la mujer de Lot, que por tanto mirar atrás se quede convertida en una estatua de sal. Tenemos la gracia, y con la gracia tenemos la seguridad de ser fieles a la vocación, pero respondamos a la gracia. Porque de lo contrario, ni conseguiremos el fin de nuestra vocación, ni aprovecharemos en la religión, en la vida religiosa, estaremos amargados nosotros y amargaremos a los demás, ni hallaremos consuelo espiritual, estaremos siempre tristes, ni mereceremos que el Señor nos mire, no ya como amigos y consagrados suyos, sino sencillamente como hijos suyos. Entonces, ¿el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo? ¿Puedo decir eso? ¿Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de mi Señor Jesucristo? ¿Puedo decir eso? ¿Hay en mí un chispazo de la hoguera de amor que ardía en el corazón de la niña María y que la hacía desear con toda su alma, con todo el raudal de su generosidad, entregarse a Dios sin mirar atrás? ¿Puedo decir eso? ¿O en mi alma están revueltas todas las imágenes, memorias, recuerdos, atenciones, afectos de cosas terrenas? Todo esto nos enseña el paso tan hermoso y tan delicado de la presentación de María en el templo. Saboréenlo mucho hoy y pidan a Nuestra Señora que, en gracia de este misterio de su infancia, les conceda toda la generosidad necesaria para entregarse a Dios como ella.